todo el trajín del día, ¿ah? Uno se le olvida apretar ese botoncito y después me arrepiento porque, no sé, vos perdimos 20 minutos de clase y no quedó grabada. Y no es por una mala voluntad ni nada por el estilo, sino que se me olvidó. Y a partir de eso, ¿ah? Ya que les di esa indicación de que yo dejo las clases grabadas, ¿ah? También la dejo en una plataforma bastante amigable a mi gusto, ¿ah? Y esta plataforma es la plataforma YouTube, que me imagino que muchos profesores la utilizan. Yo utilizo mi canal, el canal propio, ¿ah? Ahí ustedes me van a encontrar solamente yendo a YouTube y buscando Carlos Baldi, ¿ah? De todas maneras, el día de hoy, ¿ah? Como una clase de introducción y de bienvenida, ¿ah? Quiero mostrar todo eso, ¿ah? Quiero mostrar todo lo que vamos a y cómo nos vamos a manejar este semestre, ¿ah? Entonces, muchachos, antes que todo, los saludo, ¿ah? Espero que esta jornada de los días jueves que nos vamos a ir encontrando durante este semestre sea bastante gratificante para ambos, ¿no? Además de ser una asignatura muy importante para su quehacer como ingeniero, siempre he pensado que esta asignatura tiene que estar ligada totalmente a lo que usted pretende hacer como trabajo de titulación, que es la etapa final de su proceso de formación de esta carrera, ¿no? Ustedes tienen el próximo semestre una asignatura que se llama proyecto de titulación. Pero si esperan hasta esa fecha para dar inicio a esa idea que ustedes tienen en mente hace mucho tiempo como un proyecto que lo pueden generar finalmente como un trabajo de titulación, muchas veces están muy atrasados, ¿no? Están muy atrasados porque ya dejaron quizás de tomar data de su equipo, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, profe, ¿sabe que yo quisiera hacer un plan de mantenimiento de mi activo que tengo en mi proceso productivo? Pero podría haber tomado data de hace un año atrás, pero nadie me dijo, no lo pensé. Entonces, esta es la idea de que si a partir de unas 3 semanas más, cuando ya veamos algo de algunos contenidos que le van a servir para esto, usted va a decir, ah, miren, lo que voy a hacer entonces, voy a tomar los tiempos operativos y los tiempos fuera de servicio de mi equipo, y con esto, ¿ya? Voy a poder estructurar de alguna manera esta data para después llevarlo, por ejemplo, a obtener la confiabilidad, ¿ya? O más sencillo que la confiabilidad, la disponibilidad. Con esta información también puedo obtener la mantenibilidad. Me imagino que ya estas palabras ya no suenan tan extraño para usted, ¿no? Es más, probablemente a usted le han dicho el RAM, ¿no? El RAM asociado a la confiabilidad, a la disponibilidad y a la mantenibilidad. Indicadores de mantenimiento que constantemente, ¿ya? Las grandes empresas que tienen un departamento de mantención, o muchas empresas hoy en día tienen ya un departamento de confiabilidad, ¿no? Mantienen estos indicadores controlados al 100%, ¿no? Porque es vital para saber cómo está afectando, ¿no? el día a día a mis equipos y saber y prever cuándo podrían fallar. Me imagino que usted en alguna asignatura, ¿no? le dijeron, mire, esta es la curva de confiabilidad. El RDT, ¿ah? El RDT. Dejé hacer pasar a un compañero ahí, ¿ah? El RDT. Y el RDT con respecto al tiempo, ¿ah? La confiabilidad con respecto al tiempo. ¿Cómo existe una probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado? Por ende, tengo que preguntar entonces, ¿cuál va a ser la confiabilidad de mi equipo a las 100 horas de uso? Bueno, me voy a mi gráfico, ya este gráfico lo tengo con mucha data, con mucha información, y me dice que tengo un 80% de confiabilidad de que mi equipo esté operativo.
Bueno, reviso las políticas que tiene la empresa y las políticas de la empresa me dicen que la confiabilidad no puede bajar del 90%, por ende, tengo que buscar un tiempo en donde la confiabilidad me dé un 90%. Obviamente, si yo pregunto y digo, ah, probablemente eso se va a dar a las 200 horas, estoy mal, porque a las 200 horas, si aquí estaba con 100 horas, aquí estoy con 200 horas, la confiabilidad va a bajar. A medida que el tiempo pasa, la confiabilidad obviamente va a disminuir. Probablemente yo voy a preguntar ahí a los 60, disculpen, a las 200 horas, y la confiabilidad va a ser apenas de un 60%. Entonces, hay que poner atención porque finalmente lo que ando buscando yo, aquí está Felipe Vicente Sedar, ahí está, yo ando buscando un 90%, que recuerda, aquí está mi 100%, aquí voy a dejar 50%, entonces me doy cuenta que mi 90% está aquí. O sea, yo debía haber dicho la confiabilidad a las 70 horas, va a ser de un 90%. ¿Y qué significa eso? Que a las 70 horas yo debería estar generando alguna actividad preventiva, deteniendo el equipo, haciéndole alguna inspección, revisión, cambio, ajuste, verificación, lo que fuese la actividad para mantener este equipo con esa buena disponibilidad, confiabilidad. Entonces, este mundo de la ingeniería del mantenimiento tiene mucho trabajo. Es más, mucha de esta información que le estoy entregando, mucho está en pañales todavía, o sea, está recién, yo creo, en la madurez, en la madurez de estos trabajos asociados a la ingeniería de confiabilidad, el ciclo de vida, me imagino que también le comentaron en alguna clase, lo que era la curva de la bañera, la zona de rodaje, la vida útil, la zona de desgaste, y con una distribución, que probablemente lo han escuchado, la distribución de Weil-Bull, aquí sí. ¿Ya? La distribución de Weil-Bull, usted va a poder, mediante tres parámetros, alfa, beta y gamma, poder dar respuesta a esta confiabilidad que le hablaba. Porque lo más seguro es que a usted le hayan dicho en alguna parte, ¿no? Si la confiabilidad se mide así, así se calcula la confiabilidad. La confiabilidad está basado en Euler elevado a menos lambda por el tiempo. ¿Qué es lambda? La tasa de falla. Que esté el tiempo que yo di aquí. Pero ojo, esto se puede utilizar solo cuando beta es igual a C, a 1. Y que beta sea igual exactamente a 1 es muy extraño. Se da pocas veces. Es una confiabilidad teórica. ¿No? Nosotros tenemos que obtener la confiabilidad real. Y eso se calcula, con otra ecuación en donde incorporo el parámetro alfa, incorporo el parámetro beta, incorporo el parámetro gamma. Entonces, muchachos, como comento, es muy, muy importante que usted ya verifique todo lo que viene en este semestre y todo lo que nosotros los profesores les vamos a poder enseñar y vaya juntando en esta amalgama de conocimiento, y vaya creciendo esta pelotita que es su idea para que en unas 3, 6 semanas más usted me diga, profe, ¿sabe que el otro día lo escuché? Y me llamó la atención, me gustaría hacer esta temática como trabajo de título. ¿Me puede guiar cómo lo puedo llevar, cómo lo puedo dirigir? Bueno, no hay problema, yo lo ayudo y le digo, mire, primero busque esta información, vaya generando estas fichas para tomar la data. Profe, mi empresa tiene toda la data de todos los equipos. Bueno, espectacular. Ahora busquemos esa información, veamos cuál es el equipo más crítico. Usemos Jackknife, por ejemplo, para... o la dispersión logarítmica para determinar cuál es el equipo prioritario, ¿ya? Y todo eso que usted va a empezar a desarrollar, lo va guardando porque después va a tomar todo eso y lo va a transformar en un
Trabajo de título que hay que darle un formato, pero el formato es la forma nomás, el fondo es lo importante. Muchachos, ahora que vi esa especie de introducción de lo que espero, yo me presento, y ahora que ya ingresaron más compañeros a la clase, mi nombre es Carlos Valdi González, yo soy de origen no sanzano, soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, así que San Joaquín más de alguna vez también pasé por esos lados. El 2009 ingresé a la universidad, a la carrera de técnico universitario en mecánica industrial. Ahí, como profesor, como docente, yo el 2008 me titulé, de la USACH, el 2009 ingresé a trabajar entonces en la Santa María, en la carrera de técnico universitario en mecánica industrial. Ese año fui, al final de año me dejaron como jefe de esta carrera, estuve por 3 años, 3 años jefe de carrera, después tuve 2 años más, como jefe de la ingeniería de ejecución en mantenimiento, y del 2014 al 2018, fui director de esto, elegido por 2 temporadas consecutivas, por parte de mis colegas, en donde como proyecto, desarrollamos muchos proyectos, hicimos que nuestro departamento, que estaba como en el tercer puesto de la cantidad de alumnos diurnos, hoy en día es el departamento que más alumnos y más carreras tiene. Pero también una de las cositas que logramos es que la carrera de ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial, nosotros la cambiamos, y logramos esta. Ingeniería en mantenimiento industrial con licenciatura. Como les comenté, soy ingeniero civil mecánico. El 2015, ya que no tenía ningún título, y no sabía este tema del Sansano, me titulé, me gradué, disculpe, me gradué como magíster, en gestión de activo y mantenimiento. Un magíster tecnológico, que una vez que ustedes se titulen y se gradúen de esta carrera, van a poder optar a ese mismo magíster, porque ese magíster lo que pide es que usted tenga una licenciatura. Esa es una de las tantas puertas que hay, obviamente. Entonces, a partir de esa fecha, del 2015, empecé a armar el área de gestión de mantenimiento, y hoy en día ya tenemos este tema consolidado. Hace en 2015 tuve contacto con MP System para tener un software de administración y gestión de mantenimiento, en donde tuvimos el MP9 por bastante tiempo, MP9 de MP System, una empresa mexicana. Los dueños en algún momento tuvieron ahí un problemita, y se separaron y uno creó Fractal, que es un ERP también, no un calibre como el SAP, que el SAP engloba todo, recursos humanos, finanzas. No, este es un software asociado a la administración de mantenimiento. Ese módulo potente, amistoso, el que ha tenido la oportunidad de trabajar con SAP, conoce de esos códigos interminables, que al final no se lo aprende nadie, nadie los reconoce. Esto es más amigable, más amigable, más ameno. Igual tengo por ahí unas PPTs de un curso de SAP, en caso de, según cómo vayamos con los tiempos, entonces los puedo presentar igual. Pero en este nos vamos a enfocar. Nosotros vamos a trabajar acá, con este software, pero insisto, yo puedo tener el mejor software, el máximo, el SAP,
Pero lo que interesa también es saber cómo lo voy a llenar, con qué, cuál va a ser la metodología y la base, la sustentación de esto. ¿Ah? Yo no puedo tener un software que gasté millones de dólares y voy a subir actividades de mantenimiento que me digan que hay que hacer un apriete de perno en el equipo tanto y no le entregue ninguna otra información a mi operador o a mi mantenedor. No le puedo entregar una orden de trabajo, una OT, en donde el viejito tiene que ir a hacer un apriete y tú revise y jefe, ¿con qué apriete? O dale el apriete tú, que no vaya a tener puros pernos fracturados, con un mal apriete, con exceso de apriete, con poco apriete, suelto, generando mayor vibración, generando mayor desgaste, generando menor eficiencia. Entonces, nosotros cuando levantemos una orden de trabajo, tiene que tener un orden, tiene que tener una planificación. La planificación va primero y posteriormente nos enfocamos en la programación. Entonces, entonces, alguien me podría preguntar, profe, ¿y cómo vamos a desarrollar entonces esta programación y esta planificación? Como ustedes van a tener que estar pensando ya en su trabajo de título, yo les propongo algo, ¿ya? Les propongo que utilicen una metodología, ¿ya? Que una metodología bastante utilizada por muchas empresas, ¿no? Por muchas empresas, que es el RCM. Ojo, es solamente una propuesta. Usted me puede decir, profe, ¿sabe qué? El RCM es muy grande, engloba mucho, yo quiero hacer algo más magno. Puede hacer un FMECA, ¿ah? Un análisis de modo de fallo, su efecto y criticidad, por ejemplo. También es. A lo mejor alguien me dice, profe, yo más que un plan de mantenimiento, quiero generar un RCA, un ACR, ¿ah? ACR, un análisis causa-raíz, y quiero generar esta metodología para mi empresa, para que cuando ocurra un evento, una falla, ¿ah? Haya algo acorde a los tiempos para poder buscar la causa real. ¿Dónde se hace un ACR? ¿Cuándo utilizamos un ACR? En fallas repetitivas. Esta falla se da todos los años, todos los meses. ¿Y por qué vamos solamente a reparar? Gastamos miles de pesos en reparar, pero no encuentro la causa raíz de esa falla. La causa raíz de esa falla no se hace, no se descubre tan fácil, ¿no? Se descubre obviamente después de un proceso de análisis, de trabajo en grupo, ¿no? Y eso hay metodología, por ejemplo, hay diferentes técnicas que usted puede utilizar para el análisis causa-raíz, ¿no? Está el conocido como la espina de pescado, el Ichikawa, el causa-efecto, ¿ya? Pero hay muchos más, por ejemplo, está el PROAC, ¿ya? Que les sugiero que lo puedan utilizar si lo quieren desarrollar como trabajo de título, ¿ya? Están el árboles de falla, ¿ya? O sea, hay muchas herramientas, hay mucha información, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo durante este semestre. En mi parte me tengo que hacer cargo de la parte práctica, ¿ya? Tienen un profesor que se está haciendo la parte cátedra. ¿Ah? Pero igual yo hablé con él y quiero enfocarme en este trabajo de lo que dice el programa, ¿ah? Que se lo voy a presentar de inmediato, el programa de asignatura, que lo tengo acá porque quería mostrárselo. ¿Ah? Este es el programa de asignatura que tiene la ingeniería del mantenimiento. ¿Ah? Las horas de cátedra, la hora semanal, ¿eh? Una hora y media. Lo que esperamos de esta asignatura, ¿eh? Que usted pueda adquirir herramientas que le permitan a través de la aplicación de modelos matemáticos tomar decisiones tácticas operativas a problemáticas de administración de operaciones, tales como proyecto de demanda, administración de inventario, planificación de la producción, plan de requerimiento de material, programación de la producción. ¿Eh?
Y algo que es importante en lo que nosotros esperamos aquí como resultado de aprendizaje, ¿ya? Usted pueda generar presupuesto, determinar la demanda, proponer tecnología eficiente, identificar necesidades de capacitación, controlar los costos versus los costos reales, etcétera, determinar costos, proponer. Y aquí ya nos estamos guiando en la parte que yo me voy a hacer cargo, en este RDA. Este RDA, resultado de aprendizaje, y se propone mejoras a los planes de mantenimiento en base a un enfoque de riesgo global de la función de mantenimiento. Perfecto. Genera los mecanismos de control asociados a las distintas tareas de mantenimiento utilizando herramientas de control y de aseguramiento de la calidad. Perfecto. Programa las órdenes de trabajo optimizando la secuencia de trabajo para esto. Perfecto. Ahí ya estamos en la parte que lo vamos a llevar a cabo con un ERP, por ejemplo. Controla la ejecución de las acciones de mantenimiento utilizando herramientas de control. Confecciona especificaciones técnicas de propuestas para actividades de mantenimiento. Lo que le decía yo, pues no puede ser de que usted genere una orden de trabajo y le diga a sus muchachos que hay que ir a hacer una actividad de apriete, ¿ah? O hay que hacer un cambio de buje, hay que hacer un cambio de un aspa, etcétera, sin un procedimiento claro con temáticas técnicas fuertes, ¿ah? Y por último, maneja software de administración en la gestión y control de mantenimiento para la optimización de las tareas. Entonces, si apreciamos acá, ¿ah? Tenemos varios RA que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase, ¿ah? De la clase práctica, criterio de la generación de planes operativos, con el profesor Juan Alarcón, medición y control, Juan, metodología para mejorar el mantenimiento. Aquí me voy a estar yo asociado, ¿ya? Tecnologías de ayuda para análisis de falla, ¿ya? Tanto temática asociada a al ensayo destructivo, no destructivo, ¿ya? Pero con el fin de analizar falla y nos podemos apoyar entonces de los ACR, ¿ya? Mantenimiento centrado en la confiabilidad. Ahí está el RCM que les comenté anteriormente. El RCM es una metodología, ¿ya? Para desarrollar planes de mantenimiento. Tiene una estructura muy ordenada, muy acorde, ¿ya? Que es válido para un trabajo de título. Mantenimiento productivo total. Esto, muchachos, sería la panacea de que alguien me diga, profe, yo voy a hacer una implementación del TPM en mi empresa como trabajo de título. Yo le voy a decir, buena idea, te felicito, pero voy a tener que estar como 5 años esperando para titularte. ¿Ah? Porque la implementación del TPM en una empresa más o menos demora de 3 a 5 años. ¿Ah? Entonces, ojo, no inscriba su trabajo de título, ¿ah? Como implementación de algo, propuesta, por ejemplo, de implementación. O a lo mejor alguien, más que hacer una propuesta de implementación del TPM, piense en los pilares del TPM. El TPM, ¿ah? Tiene una serie de pilares. Mejora enfocada, polivalencia, gestión, mantenimiento autónomo, seguridad. Tiene una serie de pilares y esos pilares, si usted pone TPM en internet, va a salir este castillito. Y este castillito, TPM, y abajo como base, las 5 S. Profesor, sabe que en mi empresa hay un desorden, hay un caos, no hay disciplina. Bueno, le sugiero como trabajo de título una propuesta de implementación de las 5S en empresa tanto, tanto. O propuesta de planes de mantenimiento autónomo para línea de producción tanto, tanto. Idealmente, a medida que vayamos avanzando en el semestre, obviamente me gustaría ir conociéndolo a ustedes. Yo no he tenido la oportunidad de haberle hecho clase antes, ya por fin se dio
Y me gustaría saber, no sé, por don José, Bastián, señorita Ruth, dónde se desempeñan, cuál es su área, cuál es su empresa, tienen ideas ya para su trabajo de título, les pica el bichito de algo, de que quisieran implementar algo, les llama la atención la confiabilidad, ¿ah? Les llama la atención la incorporación de una gestión de activo en su empresa. Entonces, la idea es que ahí vayamos trabajando con eso también, ¿ya? Las herramientas de mejora, ¿ya? Six Sigma, todas las herramientas que están asociadas también con la filosofía nipona, ¿ya? Kaizen, Gemba, el mismo TPM, las 5S. Las 5S son cinco palabras en japonés, ¿ya? Seiri, Seiton, Setsu, en todas partes con S. No me digan, no me hagan repetirlas todas porque siempre me caigo en alguna, pero si lo llevamos a palabras en español, la idea es primero ordenar, ¿ah? Limpiar, ¿ah? Clasificar, estandarizar y la disciplina. Como último foco, la disciplina, ¿ah? Que es lo más difícil, sobre todo para las empresas de nuestra Latinoamérica, ¿ah? Y de nuestro Chile, que por la cultura propiamente tal del chileno, que es un poco más desordenada, llevarlo a una cultura nipona es difícil, pero lo están logrando, muchas empresas lo logran, ¿ah? Y muchas veces decían, no, si esta empresa, lo que los logran son empresas de producción. El TPM nace en los 60, más o menos, ¿ya? En la empresa Toyota, ¿ah? En una de las sucursales de Toyota, que era Toyota, ¿ya? Que el dueño de esto siempre quiso desarrollar el primer auto japonés, ¿ya? En su tiempo esta empresa hacía máquinas de telar, ¿ya? Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se rindió Japón, Estados Unidos, por un tema del mismo tratado de esta tregua, o rendimiento de Japón, lleva muchos empresarios japoneses a Estados Unidos y ahí observan muchas empresas y hay muchos autores que dicen que el TPM no nace en Japón, ¿ya? Sino que nace en la empresa de automóviles de la Ford, ¿ya? Y ahí lo que hacen sí los japoneses, hacen un cambio en este trabajo que tenía la Ford y hacen algunas mejoras. La Ford, y en aquellos años la empresa productora de automóviles eran auto en serie y si tú querías un auto rojo tenías que esperarte unos 2 años porque en la línea era solamente autos negros con verde, ¿no? Pero ellos no, pues ellos hicieron estos cambios, el just in time, que ustedes probablemente lo han escuchado en alguna clase por ahí, el justo a tiempo, en que es el cliente el que me jala a mí la producción. No soy yo como empresa la que empujo la producción. Antiguamente se tomaba que la empresa empujaba la producción, ¿no? Este tema de operaciones está muy ligado al mantenimiento y siento que no nos podemos perder. Nosotros como mantenedores somos una pequeña parte de este mundo global que es nuestra empresa, en donde tienen que estar la operación, seguridad, la parte de recursos humanos, calidad, ¿no? Finanza, mantenimiento, ¿no? Pero todo con una pura meta. Si no hay otra meta en la empresa, que es que al final del año le queden utilidad a los dueños, ¿no? Y todos trabajan para eso, aunque usted crea que trabaja para lograr un indicador y ganarme el bono, finalmente ese que despega un salto más arriba, cuando usted lo cambien, se va a dar cuenta que usted ahí tiene otro indicador y ese más arriba tiene otro indicador y el indicador final son. ¿Ah? Y para eso, si quieren y les gusta leer, le ofrezco un libro de lectura que se llama La Meta. ¿Ah? La Meta. Un libro muy bueno, ¿eh? Habla de gestión de operaciones, ¿eh? Está asociado a lo que
a las restricciones, ¿eh? Un libro entretenidísimo, y ahí te explica, oye, por más que uno quiera mejorar esto, ¿con qué fin lo mejoro? Por eso. Y todos estamos hacia allá. Por ejemplo, hoy día yo tengo un ciclo de charlas de profesionales del área minera, porque en el diurno hago una asignatura que se llama Ingeniería de Equipos Mineros, y todos los días jueves estoy invitando a relatores, y hoy día estuvo invitado José Aravena, que es un alumno de una carrera, de la carrera técnica de aeronáutica de Santiago, y después estudió la ingeniería de ejecución acá en Viña, y lleva 13 años, ahora es mantenedor senior eléctrico, y nos comentaba que media hora de un camión de alto tonelaje, ¿ya? Significa de inmediato 3 millones menos de un puro camión y media hora, ¿ya? En esa media hora alcanza a dar una vuelta y eso es lo que puede obtener más o menos, ¿ya? En pérdida. A nosotros no queremos que nuestro equipo se detenga y si se tiene que detener, voy a tener un equipo en stand-by. Entonces, si no tengo en stand-by, idealmente me gustaría tenerlo para cuando voy a sacar un camión o un equipo, ¿ya? Le voy a hacer un mantenimiento preventivo y por mientras lo cubro con este. Pero si este equipo llega a fallar, y normalmente falla en situaciones adversas, ¿ya? Por ejemplo, pudiendo fallar en el cerro, ¿ya? Voy a tener que ir con otro camión, voy a tener que ir con otro camioncito para ir a buscarlo, ¿ya? Y para llevarlo al trash shop, eso ya solamente ese trabajo me va a considerar permiso. Ese puro trabajo ya me va a sumar, ¿ya? Una hora o una hora y media o 2 horas solamente para transportar el equipo, ¿ya? Al lugar, al taller. Después tengo que hacer la averiguación y el diagnóstico de esa falla. Si no tengo un árbol de falla que me ayude a orientarme para saber, mira, a ver, si está vibrando esto, busque esto. Si el operador te dijo que estaba humeando antes de fallar, váyase por esto, ¿ya? La idea es que no llegue un equipo con falla y a usted lo pille con las manos en los bolsillos sin saber qué hacer, ¿ya? De inmediato usted va a sacar aquí, no, hay que seguir este procedimiento, ¿ya? Un flujito, ¿ya? Un flujito en donde usted se va a ir haciendo algunas preguntas. Si no, aquí está su pregunta. Si es sí, bueno, haga eso. Si es no, vuelva a preguntar lo siguiente. Y así va avanzando en este flujograma, ¿ya? Ahí se hace la pregunta. Por ejemplo, revise la presión del sistema. Está la presión sobre los 40, no, los 450 bar. Si es sí, bueno, entonces revise el sistema de del sistema de la bomba o revise el filtro. ¿Ah? Y si es no, bueno, vaya a preguntar una temática más eléctrica, pero finalmente algo que te vaya orientando para facilitar el diagnóstico. El diagnóstico de una falla no debería ser más de 10 minutos, pero en muchas empresas el diagnóstico de una falla demora más que la reparación propia de esa falla, ¿eh? Muchas veces nos demoramos más en buscar por qué falló el equipo, ¿eh? Que en reparar el equipo, ¿eh? Y ahí hay caso clásico, ¿eh? De que el ser humano, cuando busca algo, algún error, siempre piensa que va a ser lo peor, ¿eh? Y empiezan a abrir los compartimientos, mueven válvulas, hacen función, muévete el sistema hidráulico, llévalo a relantí, auméntalo. Oye, y nos dimos cuenta que un viejo antes del último mantenimiento, en vez de poner el relé de esta forma, lo puso de la otra forma, y siempre fue un pequeño problema del relé. ¿Ah? Y estuvimos 5 horas dando vueltas por el equipo y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de búsqueda de falla, de diagnóstico de falla. Cada cosita, muchachos, que yo le estoy diciendo, insisto, es para que usted abra los ojos y diga, mira, yo en este
este tema, mi pega podría hacer algo, y eso lo voy a hacer y lo voy a llevar a mi trabajo de título. O, profesor, sabe que yo hago esto, lo he hecho toda la vida. No es entonces agarra el formato de trabajo de título y llévelo inmediatamente a redacción. ¿Ya? Esa es la idea. Disculpen. Entonces, contenidos, recursos humanos, yo igual voy a hablar un poquito de recursos humanos, la dotación, ¿ya? Ojo que en lo correcto que usted tiene que desarrollar cuando desarrolle su trabajo de título, ya no indique HH, ¿ya? Hoy en día en la industria ya estamos usando HP. ¿Ya? Están las horas hombres, ¿ya? Ahora son horas personas. ¿Ya? Y así se están desarrollando, por ejemplo, todos los estudios de accidentabilidad, mortalidad, o la cantidad de HP para saber si es una empresa. Por ejemplo, es una gran minería o pertenece a la pequeña minería o una minería artesanal. Si una empresa o minera tiene más de un millón de horas personas, es de gran minería, incluyendo los servicios, ¿ya? De contrata. Y si una empresa tiene menos de 30.000, es minería artesanal. Pues, ¿cómo lo vamos a calcular eso? Imagínense que usted ¿Al año, profe? al año. Ah, okay. Al año, al año. Gracias por ese dato. Al año. Por ejemplo, tenemos una empresa, decidimos ir con don Felipe, don Bastián, oye, hagamos una empresita, compré un terreno y tenía ahí un pique, ¿ya? Vamos a contratar a cuatro viejitos, ¿ya? A cuatro viejitos. Oye, yo tengo ese tema, yo hablo mucho de los viejitos cuando hablo de los trabajadores, un tema que he estado mucho contacto en proyectos mineros. Los primeros años que estuve en la U trabajando, tenía que estar trabajando también en Comaxu y trabajé 7x7 ahí. Entonces, como que quedé con esa escuela y a todos les digo viejitos, son trabajadores, ¿ya? Y trabajadoras. Entonces son viejitos y viejitas, ¿ya? Pero vamos a decir, son cuatro personas. Bueno, también tiene que ir cambiando ese vocabulario muchas veces, ¿ya? Y vamos a decir que van a tener turnos de 8 horas, ¿ya? Por 5 días, ¿ya? A la semana, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo las cuatro personas que trabajan 8 horas al día, ¿ya? Que trabajan 5 días a la semana. Una semana tiene 52, o sea, disculpe, un año tiene 52 semanas al año, ¿ya? Entonces aquí elimino esa semana, elimino esa semana, elimino ese día, ¿ya? ¿Ya? Y me quedaría la multiplicación. Celular, ¿no? Mi celular. Tendríamos cuatro, los cuatro viejitos, las 4 horas, disculpen, las 8 horas diarias, los 5 días y los 52 semanas, ¿no? Yo con esta empresa que decidimos poner con los muchachos, ¿ya? Apenas tengo 8.320 horas personas, ¿eh? Esas 8.320 horas personas, me generan entonces que si no voy a hacer una pequeña minería, no voy a quedar estipulado como una pequeña minería, sino que voy a quedar estipulado como una minería artesanal. Es más, no tengo ni personal de subcontrato, tengo esto nomás, pero obviamente una gran minera probablemente tiene fácilmente 3 millones de horas personas, y esto obviamente cuando estemos trabajando
en la planificación de una actividad, usted va a tener que cuantificar cuánto dura su actividad que está proponiendo. Usted está proponiendo un plan de mantenimiento, ¿ya? Ese plan de mantenimiento está desarrollado con muchas actividades de mantenimiento. Cada actividad de mantenimiento tiene que tener un procedimiento, ¿ya? Porque ahí doy respuesta a la planificación. La planificación me tiene que dar respuesta a qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿ah? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Ah? ¿Y con quién lo voy a hacer? Yo no puedo desarrollar un plan de mantenimiento y llego al día de la presentación, ya, y este es mi plan de mantenimiento, son 5 actividades que desarrolle. Y llamo todos los planos, ¿sí? Y la orden de trabajo, y la planilla, y los procedimientos de esa actividad. Espéreme, deme 2 segundos. Ahí se fue mi calculadora. Ahí está mi calculadora. Entonces, insistiendo en esto, yo no puedo llegar el día de la presentación y después que me hayan revisado el trabajo y probablemente alguien me lo pudo haber rechazado, que no le entregue una orden de trabajo y una serie de órdenes de trabajo. Su plan de mantenimiento, que lo vamos a ver ahí, se lo voy a exponer en algún momento cómo tiene que estar descrito, tiene que tener. Entonces, los procedimientos de cada actividad, el procedimiento, paso uno. Obviamente, el paso uno tiene que estar todo lo correspondiente a la seguridad, ¿eh? El paso dos, si es un cambio de aceite, bueno, indique que hay que limpiar los puntos donde voy a incorporar el aceite nuevo, porque no vamos a llenar el aceite en primer lugar sin sacar el aceite antiguo, ¿ah? No voy a poder indicar, no sé, si un cambio de aceite, oye, pero si este cambio de aceite a estos 15.000 kilómetros siempre va con un cambio de filtro, ¿por qué no lo dejaste ahí? Ah, es que se me olvidó, está errado, ¿ah? O sea, tiene que seguir todos los procedimientos, ¿ah? Tal como le dije, le hablé de aceite, le hablé de filtro, por ende usted en una planificación tiene que decir también qué va a llevar, ¿ah? Bueno, tengo que llevar filtro. Y ojo, yo no puedo poner filtro. No, indique el código, indique la marca, el aceite, cuánto, un galón, 5 galones, un litro, unas gotitas, ¿qué? ¿Cómo lo tengo que cuantificar? ¿Y por qué es importante cuantificarlo? ¿Ya? Porque aquí viene la parte de que probablemente su jefe de carrera le ha hablado por mucho tiempo, ¿ya? Que después una evaluación económica, ¿ah? Tengo que llevar mi plan de mantenimiento a una evaluación económica, ¿ah? Esa evaluación económica me va a decir, y yo le voy a decir en primer lugar, cuánto he tenido que gastar, ¿ah? Para que mi plan de mantenimiento pueda llevarse a cabo en un año por lo menos. Voy a decir, mi plan de mantenimiento cuesta esto. Pero, profe, ¿cómo? ¿Por una OT? ¿Por qué? Porque esta OT usted también va a generar una programación y usted va a decir que esta actividad se hace con tanta frecuencia, se hace cada 10.000 kilómetros. Profe, entonces como mi equipo mensualmente más o menos utiliza unos 5.000 kilómetros, entonces son cada 2 meses. Bueno, así se hacen los cálculos porque recuerde que tiene que hacer un presupuesto de los costos que va a tener, ¿eh? A lo mejor alguien me dice, profe, nosotros las actividades, la programación la dejamos con fecha, todos los días lunes, ¿eh? Hay otras actividades que se tienen que hacer todos los días. Hay procesos que se hacen una vez al año, ¿eh? Hay otros que se hacen cuando hay cambios de turno. Hay otros que se hacen cuando ocurre un accidente. Hay otro que cuando llueve hay que hacer ese plan de mantenimiento, esa actividad de mantenimiento, disculpe, esa actividad de mantenimiento. Hay otras que se hacen cada 200 horas de uso del equipo. Hay otras que se hacen cada 1.000 horas de uso del equipo. Y no nos vamos a caer cuando esté haciendo el desarrollo de sus cálculos, decir que a las 1.000 horas solamente va a ser las actividades que indican a las 1.000 horas y las actividades de las 200 horas, ¿qué pasó?
Si es múltiplo, ah, profe, se me olvidó también Vanessa. Obvio, pues sí, las 200 se tienen que repetir. Solamente que en las 1000 vamos a agregar otras más, que son, obviamente deberíamos demorarnos más en hacer esta actividad porque son más tareas. Entonces, por ejemplo, si en una actividad con frecuencia de 200 horas, yo me demoro 2 horas en desarrollar todas esas actividades, probablemente las de 1000 horas me voy a demorar unas 5 a 6 horas. ¿Por qué? Porque ya tengo que sumar estas 2 horas. O sea, las nuevas tareas me llevan solamente 3 horas, porque 2 horas son de las que estaban aquí, de estas que se hacen repetitivamente. Inspeccionar, limpiar, verificar, lubricar. En cambio aquí son cambios. En cambio aquí, cada 10.000 horas, por ejemplo, ya un cambio de un módulo. El módulo de potencia se tiene que cambiar a eso. El aceite con filtro, con todo se tiene que cambiar ahí. Pero eso tiene que quedar aquí en este procedimiento. Ese procedimiento que nosotros lo vamos a dejar en un software. Y bien ordenadito, bien amigable. ¿Cómo vamos a trabajar ahí? Y yo la próxima semana me gustaría hacer los grupos, pero para hacer los grupos, ustedes se tienen que ordenar primero como grupo. Entonces les voy a pedir que la próxima sesión, igual se los voy a escribir ahí en el aula, que la próxima sesión ya, o les voy a mandar un mensaje, ya se contemplen los grupos. Grupos de 5 máximo, 4 a 5 alumnos, ideal. A menos que alguien me diga, profe, ¿sabes? Me gustaría trabajar solo, ¿sabes por qué? Porque me gustaría que este proyecto sea mi inicio de mi proyecto de título. Conversémoslo, yo no tengo problema, pero igual es bueno si es que otro compañero no tiene todavía pensado qué hacer, incorporémoslo porque dos o tres cabezas piensan mucho mejor que una, ¿no? Y los planes de mantenimiento para nada se hacen de forma individual, ¿no? Sería desastroso que una empresa dejara los planes de mantenimiento solamente a un profesional, ¿eh? Se hacen grupos de trabajo, ¿eh? Y por lo mismo les pido que en esta oportunidad, por más que quieran hacer el trabajo solo, no lo hagan solo. Es más, aproveche, ya que usted tiene el tema, va a tener 4 compañeros más que le van a estar ayudando. Después usted pase eso al formato de trabajo de título y grito y plata, qué mejor negocio que ese. Pero usted va a tener que ser el líder. Usted tiene el problema, usted es el dueño de esa información, entonces usted es líder. Sigamos. Ahí, punto 5, ahí está, planificación de acciones de mantenimiento. Por ejemplo, aquí están los métodos de programación, el PER, el CPM, en donde uno va analizando si hay holgura o no entre actividades. Y finalmente, allá solito. Está como uso de software y ERP asociado a la planificación y programación de actividades de mantenimiento, que lo van a ver conmigo. Pero ojo, no quiero solamente ver el software. Para eso les muestro un video que le enseñé a 2 colegas a usar este software. No, yo quiero más, ya yo quiero que ese software tenga fundamento, que se justifique cada una de las actividades, ¿eh? Y eso lo podemos justificar con alguno de estas temáticas que les comenté anteriormente, ¿eh? De estas metodologías de mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM, o alguno de los pilares del TPM, ¿eh? Insisto, hay más temáticas que usted puede abarcar como temática asociada al mantenimiento. Yo igual soy de repente de esa escuela de que si usted está estudiando una carrera de ingeniería en mantenimiento industrial, sí o sí tiene que darle énfasis en su temática a algo de mantenimiento, ¿eh? A lo mejor, profe, sabe que yo me gusta también el área como de hacer proyectos. Bueno, haga un proyecto de una empresa de mantenimiento. ¿De qué? De ascensores.
haga el estudio de mercado, haga el estudio técnico, pero después me indica qué actividades va a desarrollar, ¿ya? Y vuelvo a que usted va a tener que generar actividades de mantenimiento, que es lo que va a vender finalmente como empresa. ¿Y qué más tiene este programa? Las notas, hay más notas en certamen. Yo aquí, si participan, van a ver puros 100. Aquí ustedes no deberían reprobar esta asignatura para nada. Tienen que aprender de esta asignatura, ¿sí? Los libros. Ah, los SST. Tiene 8 SST, ¿sí? Los SST son la cantidad de horas que usted le tiene que dar a esta asignatura. Un SST, ¿ah?, corresponde a una, no, disculpe, a 30, ahí sí, 30 horas, ¿ah?, reloj, ¿ah? Y eso corresponde a que no es solamente hora de una reunión presencial con el profesor en una clase aula, ¿ah?, sino que también tiene que ver con la hora de dedicación que usted le va a dar al autoestudio, a los trabajos que vamos a desarrollar, ¿ah?, al estudio de casos, ¿ah?, a cuando se junta con sus compañeros a estudiar la materia, los contenidos, ¿ah? Ahí están esas 30 horas. Y este tiene 8, ¿ah? 8 por 30, 240. No. Sí, sé por qué dudé de esa es la hora. Me partí tempranito hoy día. 240 horas de dedicación para esta asignatura, este semestre, y probablemente ya tuvo algún par de horas el día martes, parece que ustedes tienen la cátedra, si mal no recuerdo, y hoy día, ¿ya?, con estas horitas más que estamos llevando a cabo, ¿ya? Entonces, cerramos acá. Vuelvo a compartir. Ah, ya, antes de compartir nuevamente eso, voy a irme acá. A ver si puedo ver esto. Bueno, este es mi aula, ¿ah? Este es mi aula. Aquí ya me dieron acceso a la ingeniería de mantenimiento, así que yo voy a ir poblando, ¿ah?, este curso, ¿ya?, en conjunto con el profesor, ¿ya? Yo ahí le voy a decir al profesor, debe una de estas unidades, pero yo en información general les voy a dejar el link directo a las clases de los días jueves, ¿ya? Como lo tengo en mi otra asignatura, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá veamos la misma que le estaba hablando hoy día, mantenimiento de equipos mineros o ingeniería confiabilidad. Vaya, ser primero. Yo aquí tengo los links directos de las clases, así va a estar, ¿no? Donde usted va a entrar, tengo clase hoy día con el profe Baldi, clic, leo, y lo va a llevar directamente a que se abra el Zoom, ¿no? Esa paginita que aparece, ¿no? Por otro lado, como le comenté, también les voy a dejar el link a esta página, el link a esta página, que es mi canal de YouTube. ¿Ah? Entonces, en mi canal de YouTube pueden ver los diferentes videos. Yo lo que hago, clase que hago, lo subo, así que va a haber mucha información. Yo esta clase la voy a subir terminando esto, subo de inmediato. Por ejemplo, aquí tengo todas las clases de esta semana, ¿ah? Desde el día martes que comencé con clases, ¿ah?, hasta hoy día que les comentaba que hubo una charla del relator y después seguí con clase, ¿no? Y es más, si usted, profe, sabe que usted tendrá alguna información de gestión de activos o gestión de mantenimiento, y yo te digo, mira, anda a la clase tanto, por ejemplo, aquí tengo con mantenimiento centrado en la confiabilidad, por acá tengo gestión de activos, ¿ya? Aquí trabajo con el tema de indicadores de mantenimiento. Esta clase fue de indicadores de mantenimiento, ¿ya?
para los vespertinos de la sede el año pasado, en donde ya vimos ahí algunos indicadores. Entonces, aquí fue con la IBT del residencial, ¿ya? O sea, muchachos, material, ¿ya? Tengo, así que no se preocupen de eso. ¿Ya? Aquí veo las estrategias de mantenimiento, aquí hago los cálculos asociados si tengo un sistema en donde tengo diferentes activos, algunos activos están en serie, otro en paralelo, ¿ya? Otro fraccionado. Hay harto material, hay harto material, y ponen ese nombre en YouTube y pueden ingresar, ¿eh? Obviamente he tenido pocas visitas esta última, he partido hoy día, pero hay algunos videos que tienen bastante visita y son bien recomendables para algunas situaciones que vamos a estar analizando este semestre, ¿eh? Entonces voy a subir esto nuevamente. Como les comenté. Ah, no, 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 no. Ararararán, ararararán. Ya que estamos acá, ¿cómo dejar pasar esto? Y les muestro el software. ¿Ya? Fractal. ¿Ya? El Fractal está en constantes actualizaciones. ¿Ya? Antiguamente, cuando les dije que tenía el MP System, ¿eh? El MP System era muy bueno. El único problema que tenía que siempre trabajar con el servidor. Y el candado lo tenía en el servidor de mecánica de la sede Viña del Mar. Y lo único que tenían acceso eran esos computadores. Entonces, usted no podía avanzar de la casa, por ejemplo. ¿Eh? Usted no podía avanzar de la casa. En cambio, este software, el Fractal, ¿ya? Te permite en cualquier lado, ¿ya? Con cualquier elemento tecnológico, sea computador, tablet, celular, ingresar, ¿ya? Entonces, hay un poco de información, bla, 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 pero aquí me voy a loguear. Vamos a ir a la antigua versión, a la versión anterior. Esta todavía no, que todavía está ahí en que las tengo que descubrir. Esta se actualizó hace un mes atrás. Entonces, vamos por esta en primer lugar. Ahí se carga. Ustedes ya podrían ingresar y hacerlo como un demo, ¿ya? Pero no se lo sugiero. No lo voy a actualizar hoy día, ¿ya? No se lo sugiero. Con el fin de que la próxima semana yo les voy a dar una cuenta de usuario y así van a trabajar con con el correo que tienen y va a ser mucho mejor porque van a tener acceso a más opciones, ¿no? Una de las ventajas también del Fractal, ¿no? Que puedo llevar el control de todo, ¿no? Aquí obviamente yo no lo llevo porque como lo usan ustedes, no es que lo use para una empresa, ¿ya? Específica, sino que lo utilizo para enseñar, ¿ya? Aquí si yo voy generando las órdenes de trabajo, puedo ir viendo si se están cumpliendo las tareas que he planificado o cuántas tareas han sido no planificadas, cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento, si tengo backlog. Se han ido cumpliendo a cabalidad, fallas, cuánto equipo están detenidos, ¿eh? Ahí puse el otro día, como ejemplo que algunos equipos están detenidos y ahí quedó, ¿eh? Todo el control, ¿eh? Pero yo me voy acá a tareas, a un plan de tareas, ¿eh? Y por ejemplo, me voy a un plan de mantenimiento de la cinta transportadora y voy a poner imprimir. ¿Ya? Y así va a quedar una orden de trabajo, ¿ya? En todo lo que hay que hacer, en todo lo que hay que llevar. Y esto son actividades de mantenimiento. ¿Qué actividad de mantenimiento es esta?
Profesor, es apriete de perno de cinta transportadora. Ah, genial. ¿Cuánto tiempo dura esta actividad? 4 horas. Hay que detener el equipo, no, incluso se puede apretar y sin detener el equipo. Ah, excelente. ¿Cuál es la prioridad? Baja. ¿Ah? ¿Cada cuánto se hace? Cada 300 horas. ¿Qué hay que hacer? Ah, verificar sí o no. Esto, si nosotros lo desarrollamos con el celular, te da la opción para que uno vaya dejando ahí, ya está dejando la firma. Después hay otra tarea de inspección visual. Y así va quedando la orden de trabajo. Aquí yo puedo ver las órdenes de trabajo que están en proceso, en revisión y ya la finalizada. Ahí puedo ver. Ahí puedo ver. ¿Qué proceso, o sea, si se terminó o no se terminó? Aquí se dice claramente que sí terminó esta OT, quedó lista, la puedo enviar, no sé, al grupo de WhatsApp que tengo con mis colegas, puedo ver de qué trata esta tarea, dice que es una tarea preventiva, ¿cuáles son los pasos? Desmontar lógicamente, limpiar boquilla, muy pobre este procedimiento, muy pobre. ¿Ya? Ahí, frente a alguna revisión de algún profesor, yo diría, oye, eso es inconveniente, no, no dice nada. Don Bastián Steven, usted Profe, levantó, dígame. ahí en la OT, usted crea el predeterminado y después usted señala qué tarea sí había que hacer o no. Y ahí Exactamente. están los que. Exactamente. Vaya, Exactamente. es como que siempre se haga la misma OT. No, no, no. Y cada vez que voy levantando OT, ¿ya? Por ejemplo, en tareas pendientes, yo puedo elegir una de las actividades de ese plan de mantenimiento. No tengo que elegir todo el plan de mantenimiento, ¿ya? Y lo mismo, cuando genero un plan de mantenimiento, aquí obviamente yo les voy diciendo cuál es tan bueno, cuál es tan malo, ¿ya? Porque tengo que borrar muchas cosas como todos tienen acceso acá, pero cuando usted le dé la cuenta, esto usted no lo va a ver, ¿ya? Esto lo veo yo porque yo soy el administrador de este software, ¿eh? Pero usted va a tener algo en blanco, así que no se asuste que va a ver todo esto, ¿eh? Mantención al acumulador, por ejemplo, del ministro Ale, si se da cuenta, esa empresa. Imposible que tenga un puro camión 930, ¿eh? No, sería irreal, ¿eh? Debe tener unos 15 camiones, ¿eh? Esa división, por dar un número. Entonces, yo no tengo que generar 15 planes de mantenimiento, ¿eh? Yo genero uno y lo que sí voy a hacer, voy a vincular, ¿eh? Voy a vincular activos, ¿eh? Voy a vincular a camiones de alto tonelaje. Entonces, como yo ya generé mi plan de mantenimiento, acá donde decía tarea, aquí van a estar todas las tareas para abajo, ¿no? Voy a decir, bueno, a estos activos yo tengo que vincular. Entonces voy acá y yo ya anteriormente ya subí camiones, ¿no? O camión, voy a poner camión. Ah, camión. Y busco el camión. Todo esto tiene el nombre de camión, entonces por eso me aparece que estas son las herramientas, ¿no? Pero yo estoy buscando el icono. ¿No? ¿Dónde quedó un camión? Ah, no, lo voy a poner como KX mejor. KX. Ahí tengo un equipo. Ahí, por ejemplo, tengo ese camión, ¿no? Ahí tengo un camión minero. ¿Por qué tengo solamente uno? Porque lamentablemente he subido un puro activo. Yo tengo que subir más activos. Cuando suba todos los activos, por ejemplo, toda mi flota de camiones, porque todos son de la misma marca, pero no todos tienen la misma patente, por ejemplo, si es una flota de camiones, o no todos tienen el mismo año de compra, yo me voy a ir aquí, me voy a los activos. Y me voy a equipo y me pongo a levantar equipo, ¿ya? Insisto, ustedes aquí no van a ver nada.
Yo veo acá todo lo que suben ustedes, porque, insisto, como soy el administrador, entonces digo, ¿sabes qué? Voy a tener que subir, ya tengo un camión, pero me falta otro camión. ¿Ah? Voy a agregar y levanto un nuevo KX, el 930, E4, E4, ah, E4. ¿Ah? Fabricante, Komatsu. Profe, no es Komatsu esto, no es un KS, era un CAT 797, ¿eh? Fabricante Caterpillar, el modelo, el grupo, tipo, y ahí vamos llenando, ¿eh? Uno puede generar códigos de barra y, por ejemplo, no quiero crear más cosas porque si no se va a llenar de elemento esto, pero voy a abrir esto, por ejemplo. ¿Eh? Además, yo puedo subir una fotografía del equipo, ¿eh? Puedo subir una fotografía, ¿eh? Para tenerlo ahí siempre referenciado. Imagínense que usted tiene en su empresa muchos equipos diferentes y una fotografía igual es bueno porque si yo voy a mandar a un viejito a hacer una actividad, le voy a agregar la foto para que el viejito no se vaya a equivocar y en vez de cambiar el aceite al equipo A, le vaya a cambiar el equipo Z. Entonces una fotografía igual ayuda bastante, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando yo elabore, acá, deja agregar este, ese, deja sacar este, imprimir, todos vienen ahí con el símbolo del departamento de mecánica, ¿eh? Y viene con un código QR. Muchachos, yo guié un trabajo de título, ¿eh? Que era la implementación de las 5S en un taller y lo desarrollamos mediante el fractal. Entonces, los muchachos que hicieron, fue un trabajo nuevo en pareja, recortábamos esto, ¿eh? Y se iba a la empresa, fueron a la empresa y, por ejemplo, no solamente en equipos, sino que también aquí pueden ver que tanto equipos, ¿ya? Equipos como herramientas, la herramienta, yo también le voy a dar un código QR. Entonces así me servía, ¿ya? Para, obviamente, ahí estoy imprimiendo el código QR, ¿ya? Ahí viene, se está cargando la vista, debe haberlo hecho de la otra manera para que sea más rápido. Ahí está, ahí arriba está el código QR. Lo pegamos en los diferentes cajoncitos, ¿no? Y los codificábamos. Hicimos un trabajo de codificación, ¿ya? Y el código, ¿ya? Que yo les pido a los muchachos, cuando van a levantar, por ejemplo, herramientas, yo les pido un código interno del equipo, pero también un código asociado a la ubicación, ¿eh? Por ejemplo, su empresa, ¿eh? Cuenta con Matías, su empresa cuenta con dos grandes bodegas, ¿eh? Esta es la bodega 1. Esta es la bodega 2. Y estamos hablando de una simple llave punta corona del 14. 14. ¿Ah? Entonces tengo que darle un código interno a esta herramienta que puede estar asociado al proveedor, al número 14, pero también un código de ubicación. ¿Por qué? Porque yo quiero que la empresa ahorre la mayor cantidad de tiempo cuando voy a reparar una falla o voy a hacer un mantenimiento. Y si le voy a pedir al bodeguero todas las herramientas que usted, don Bastián, le pidió en su orden de trabajo y ninguna de ellas va con una codificación de la ubicación, ¿cómo espera que este pobre viejito, que por más que conozca al revés y al derecho su rancho, él está ahí esperándote, conoce al revés y al derecho su rancho, eso no lo voy a negar, pero
Los años pasan, ¿eh? A lo mejor este viejito ya no se acuerda tanto de las cosas como era antes, o a lo mejor es un cabro nuevo porque el que estaba acá, el viejito, ya se fue. Y una empresa no puede estar moviéndose como viene el oleaje, ¿eh? Tiene que tener el control. Entonces aquí le pone nombre a los estantes, ¿eh? Entonces, esta llavecita en su código de ubicación ya tiene un B2, E3. Puse dos veces E2, E3. Eso significa que está en el estante 3, ¿eh? Ahora el estante es un estante con la siguiente configuración, ¿eh? Tiene casilleros, ¿eh? Tiene distintos casilleros. Aquí algunos más grandes, otros más chicos, ¿eh? Y por aquí está aquella llave que andábamos buscando. Es el cajón de las llaves. Bueno, démosle también una ubicación a esto, como una especie, no sé, pues este es el A, este es el B, C, D, este el 1, este el 2, este el 3, este el 4. Ah, profe, entonces este sería además C3. Ese es el código, ¿ya?, de ubicación para que el proceso de búsqueda de esta herramienta en la bodega sea lo más expedito posible. Y ojo, a lo mejor ya aquí la maté, porque la llave es un elemento de mucha utilización en el día a día. ¿Por qué se me ocurrió ir a dejarla acá, en el estante 3, si está tan lejos? La dejo acá en el E2, ¿eh?, que está más cerca al viejito. En el E3, obviamente voy a dejar herramientas, instrumentos, ¿ya?, que tengan menos demanda, ¿eh? Y acá en el E1 a lo mejor voy a dejar elementos que no necesitan algún cuidado especial. A lo mejor este estante es un estante que está presurizado, ¿eh?, para que no entre el polvo en suspensión de una minera que, como ustedes deben saber, hay mucho polvo en suspensión, o en alguna empresa que saben que hay algunas malas prácticas de alguno. Entonces esto lo tienen con cinco llaves porque se han perdido muchas piezas y aquí están las piezas más importantes, mayor cuidado. Y esto pensando solamente, muchachos, como herramientas. También tengo repuestos, repuestos que también van a estar acá. Y obvio, si tengo un repuesto que es un motor de combustión, no lo voy a guardar acá arriba, lo voy a guardar abajo por un tema de rapidez, de no hacer mucho esfuerzo, de que venga la grúa horquilla y lo pueda sacar lo antes posible, ¿no? Entonces, hay una serie de cuidado que nosotros tenemos que tener cuando nos enfrentamos a esto. Tenemos que pensar siempre en ahorrar tiempo. Si eso buscamos, ahorrar tiempo para que las mantenciones cada vez se puedan desarrollar más rápido. Y ahí, por ejemplo, el MTTR va a disminuir. Le hablaron ya del MTTR, ¿cierto? En alguna asignatura por ahí, ¿ya lo han Sí, escuchado? profesor. Perfecto. ¿Ah? Si disminuye el MTTR y aumenta el MTBF, ¿ah?, su disponibilidad va a aumentar. ¿Ah? Perfecto. Si disminuye el MTTR, la mantenibilidad va a mejorar. Entonces, todo está conectado. Todo está conectado. Y eso tengo que llevar el control de aquello. ¿Ya? Entonces, todo está conectado en cada una de estas actividades. ¿No? ¿Algo más que me quede aquí en el tintero? Creo que no. Vuelvo a mostrar. No, aquí ya cierro. Entonces, como les comenté, les voy a mandar un correito.
con el tema de que usted me indique cuáles van a ser los grupos con que van a trabajar, ¿ya? Traten de tener esta semana para aquello, ¿ya? Y ya la próxima semana también nos vamos conociendo y voy conociendo también en qué están trabajando, a qué hace referencia, qué es lo que hace su empresa, ayudarlo en que si tienen alguna duda en desarrollar algún plan de mantenimiento, alguna CR, alguna situación X, ahí cuenten con el apoyo y la guía para poder apoyarlo en eso. Entonces, muchachos, ya cumpliendo, creo que me pasé de las horas, ¿no? Así que estamos en condiciones de dar término a esta primera sesión, ¿no? Y nos estamos viendo el próximo jueves, ¿no? Ahora sí, el próximo jueves es, creo que, no sé si a las 7 o a las 6:30. Hoy día no pude porque partir a esa hora por justamente estaba en un proceso de dando la bienvenida a los alumnos que parten en residencial. Pero ya la próxima semana volvemos al horario indicado con anterioridad en el SIGA, ¿no? Espero que podamos tener un buen semestre, ¿eh? Y que traten de aprender